Pero la incidencia de COVID en el país es cada vez mayor. Trabajadores, incluyendo personal de salud, madrugan para tomarse una muestra. Los dueños de la empresa donde yo trabajo, ellos entendieron que era mejor que me la repitiera. Y los empleados de aquí están metiendo gente que hayan así, ve, métete. Centros como el Francisco Moscoso Puello ofrecen un claro panorama de lo que está pasando. Decenas concentran el entorno de la unidad COVID para hacerse pruebas, vacunarse o ser ingresados. El cruce es evidente, el distanciamiento nulo. Ha subido mucho, no solamente aquí, sino en otros lugares que ofrecen el servicio. Ahora actualmente estamos haciendo 300 pruebas. Los internamientos por el virus comienzan a aumentar en los principales hospitales del Gran Santo Domingo. La unidad de COVID está llena, abrimos una nueva área y también se llenó. Nosotros al día de hoy mantenemos los números 29. Siempre digo que si nos mantenemos por debajo de 30 o de 35, damos abasto y podemos ofrecer el servicio porque la capacidad que tenemos es para 40 pacientes. Mientras los centros de vacunación lucen desiertos. El flujo ha disminuido un poco a comparación con el fin de semana y el transcurso de la semana. Desde que se sumó la variante Omicron a los demás virus que circulan en el país, la COVID-19 ha azotado con furia a miles de personas, según reflejan diariamente los reportes oficiales. Carolyn Cuevas, CDN.